La presidenta de Mujeres Coparmex en la Ciudad de México, Claudia Isela Guzmán, señaló que en México el 19% de las empresas son lideradas por mujeres, lo que representa que Oaxaca es menos del 1% del porcentaje total. Necesitamos fortalecer los números. La mujer representa hoy el 16% del Producto Interno Bruto a nivel nacional, pero efectivamente en el estado de Oaxaca no alcanzamos el 1%. Algo que nosotros requerimos impulsar también es abatir los números de pobreza y de desabasto familiar que corresponden al 17% de incremento con respecto al 2015. A nivel nacional, 7 de cada 10 nuevas empresas son aperturadas por mujeres. En cuestión, por ejemplo, de la inclusión financiera, a pesar de que son las que menos tienen acceso al financiamiento, 9 de cada 10 mujeres están pagando sus créditos y la que falta por o la que de alguna manera tuvo algún conflicto por pagar su crédito está reestructurándolo. Asimismo, indicó que por ello, las mujeres necesitan acceder a más y mejores créditos, debido a que fenómenos como la migración las han convertido no solo en jefas de familia, sino en el sostén del hogar, lo que les dificulta que en algunas ocasiones puedan pagar los créditos de los que fueron acreedoras. Generar mecanismos de apoyo al emprendimiento, porque una de las variables y una de las justamente dinámicas sociales que se viven es que se viven en condiciones tanto de migración, donde las mujeres quedan prácticamente como líderes y jefas de familia de sus núcleos familiares y por tanto requieren de tener un sustento y el emprendimiento y el autoempleo se convierten como en el vehículo justamente para poder solucionar esta necesidad de conseguir lo más básico, ¿no? Que es el alimento y el sustento cotidiano. Pues es que hay muchísimos esfuerzos, desafortunadamente son esfuerzos aislados y es donde tenemos que hacer un esfuerzo conjunto donde academia, instituciones, organismos que tienen que ver con toda la parte del apoyo y el emprendimiento pues tengan un acompañamiento sostenido. Eso tiene que ver con la academia, que puedan acudir a universidades como la Universidad de los Valles Centrales de Oaxaca, donde tienen una unidad de desarrollo y también un acompañamiento de incubación de proyectos. Debido a esto, 9 de cada 10 mujeres que acceden a un crédito para iniciar un negocio lo están pagando puntualmente, mientras que el 1% restante replantea su deuda para pagarla de una manera más accesible. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexis Espinosa.